Vale. Ya está Donete todo puesto. Hola, Daniel. Hola, Male. Exactamente. Qué mejor viaje en tren que con Kenad. Y yo aquí con un cafelito y viendo cómo me mata Taro 500 veces más. Tengo que decir una cosa para los que estáis en YouTube, ¿vale? Habré puesto debajo, si nos lo pasamos, si no, no. Habré puesto debajo en los comentarios el minuto para que no os tengáis que comer 20.000 muertes, ¿vale? Así que os pongo el minuto en el que esto pasa, si es que pasa. Así que voy allá. La deje hermoso, guapa. Ay. A ver, ahora me tengo que acostumbrar otra vez a los controles. Exactamente, sí pasa. Que esa es otra. Vale. Le he cambiado una cosa de los controles, o sea, de la. No de los controles en sí, sino de. Como de la cámara y eso. Vale. Le he cambiado una cosa de los controles y la cámara y tal, para ver si me enfoca mejor lo de los personajes y eso. Sí, me mató un poquito, fíjate lo que las cosas. Ahí, pero si estaba esquivando, Taro. Si estaba esquivando, Taro. No tengo flechas. ¡Ay! Taro, relájate, por Dios. Cuidado. Vale, hay que esquivarle, hay que esquivarle. Poco a poco. ¡Cuidado! ¡Ay, pero bueno, Taro! ¡Qué cosas! ¡Ey, amigo! ¿Cómo te has esquivado ahí, eh? Se ha tamolado. Se ha tamolado. No te estoy. Vale, digo, no te estoy yo pegando donde quiero, en verdad. No tengo más flechas. Y eso está mal. Tengo que esquivarle ahora. Bastante bien, además. ¡Ay! ¿Cómo te he esquivado, Taro? Ahí ya no, porque me das siempre, perro, pero. Ahí va. ¿Qué te pasa, amigo? Te he hecho un stun. ¿Me lo cuentas? No, no me lo cuentas. ¡No me lo cuentas! No me lo cuentas. Vale. Me cago en mi vida. Qué pesado eres, la virgen. Solo tengo una. Perfecto. Perfecto, oiga. Hola, Tyrion. Ahí va. ¿Cómo te he dado, eh? Ay, me pilló. Ay, me pilló. Qué perro. Y me lo esquiva. Es muy maldito. Pegado. No, hombre, me mató otra vez. No podía esquivar. No podía esquivar. Pues iba muy bien para ser la primera, en verdad. Cafelito menú con Messi, ¿eh? Sí. De hecho, hay una esquivadura en un momento que, madre mía. De hecho, una esquivadura tremenda. Bueno, que sí, que esto ya lo hemos visto ayer. Muy bonita, por cierto. La cinemática me gustó mucho. Ahora sí. Date tranquilo. ¡Ay!
¿Pero cómo ha pasado eso? ¿Cómo has dejado que pase Taro? Chupito de cafecito por cada muerte. Exacto. ¡Ay! Pero bueno. Estoy dejando que se me reparen las flechas. Tengo 4. Madre mía. He metido un ataque fuerte, pero... Chumbeza. Fuera, amigo. Claro, si yo solo quiero ayudarte. Cuidado que viene ahora, yo creo, ¿eh? Viene el momento. This is the moment. ¡Hola, Kala! ¿Qué tal? Que esto empieza ya. O sea, que haga todo el micro y acaricia el micro. ¡Exacto! ¡Ay, amigo! Esa me da siempre, o sea... Pero me estoy dando cuenta de que eso no me hace daño. ¿No te echo stun? ¿Cómo que no te echo stun? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, ahora sí visto, ¿eh? Me cago en mi vida, Taro. ¿Y quieres estar quieto, perro? Maldita sea. No quería hacer eso, amiga. Pero bueno, como tú veas. ¡Voy! Concentrada, ¿vale? Me cago en... Si encima fallo... Si encima fallo, mal. No tengo más flechas, no tengo más flechas. Me cago en... Hostia, ¿por qué? Qué hostia más grande me ha pegado, ¿eh? Pero a ver, que nada. La idea de que esquives. La idea de que esquives. Es que esquives pa donde él no te pueda dar. Pero dale. Pero dale donde debes darle. Por Dios. Creo que está. ¡Ay! ¡Que te queda uno! ¡Bienvenido! ¡Ay, que te queda un puntito! ¡Ay, que te queda un puntito! Dostar, muchas gracias por seguirme. A ver, ¿por qué he sufrido tan pronto? Cortaros, déjanos estar de chill. Yo quiero estar de chill. ¡Ay, bichito! ¡Bichitos! ¡Purificación! Vámonos, let's go a la primera. A la primera. Ay, a la primera. Vale, easy. Ay, entro a las 10, pues. Que vaya muy bien, vale. Uy, hola. Estás ahí con la mascarita.
guía espiritual. Pero qué bonito eres. Que ya está, que me has dado un poquito de dolor de cabeza, pero que no pasa nada, que te queremos igual, Taro. La enfermedad que se llevó a nuestros padres se propagaba por la aldea. Espíritus del bosque, caminad con nuestro pueblo. Guiadlos en su viaje al santuario de la montaña. La comida se agotaba, todos estaban aterrados. Nunca había sentido tanta desesperanza. Saya quería quedarse, pero yo pensé que podíamos pedirle ayuda a Russo. Estaba seguro de que él sabría qué hacer. Pero algo no iba bien en el bosque. Qué bonitos son todos los personajes, me muero. Nunca había visto a Russo tan preocupado. Nos mandó volver a la aldea y supe que nos quedábamos solos. Y es que pasa una peli. Yo era lo único que tenían Benny y Saya. Quería protegerlos. Oh, quiero abrazarlos a los tres. ¡Ay, qué monos son! Sucedió la mañana siguiente. Vaya. Oh, no. Todo mal. La explosión del santuario de la montaña cubrió la tierra de oscuridad. No, pobriño. A ver, eso no hace falta que lo lea. Lo está diciendo él y lo entendemos todos. ¡Benny! ¡Benny! ¡Saya! ¿Dónde estáis? Pobrecito, está súper desesperado. Normal, a ver. ¡Ay, no! ¡El farol! Duró días y los busqué por todas partes. Yo era su hermano mayor, se suponía que tenía que protegerlos. Pobriño. Muchas ganas de dar un abrazo. Even now, incluso ahora me resulta difícil perdonarme. It's hard to forgive myself. Taro. The children know. Los niños saben lo mucho que te preocupas por ellos. Lo que ocurrió en la aldea no fue culpa tuya. Siempre serás su hermano mayor y aún te necesitan. Oh, Oli. Dale un abrazo, por Dios. Oh, bien. Qué bonito es este juego, joder.
I'm sorry, Kena. Lo siento, Kena. No podemos llevarte al santuario de la montaña. No sé por qué algo me lo decía. La chungueza. It's okay. No pasa nada, ahora tenéis que iros. You have to go now. Oh. Iba a decir una cosa, pero es romper el momento, así que nada. Oh, qué bonita la imagen. Ah, me gusta mucho. Ay, me gusta mucho. Ay, qué bonitas las luces. Ay, qué bonito todo. Es que qué sad todo, qué bonito. ¡Ole! Cero chungueza, eso es. A eso he venido yo en la vida. A cero chungueza. Honra a Taro. Regresa al santuario de la máscara para honrar a Taro. ¿El santuario de la máscara era donde nos encontramos al señor al principio o es esto? Aquí me dan mi contenedor de corazón, imagino. La cejita tajada, sí. Llamada, no voy a hablar, vale, vale. Y murió. Ceja de MDLR por 4, exacto. La tiene tajada por 4 sitios distintos. Está sufriendo como tus hijas a punta ideas. Este tipo de sufrimiento es más de mi estilo. Pues sí, la verdad. Este es de mi rollo. Tenía un collar de ajos, no me he fijado. Lo veremos en otro momento. Ay. Me ha quedado aquí como para meditar. Me ha subido la vida al final. Oye, qué bonito queda ahora sin la chungueza. Vale, ahora el problema. Tenemos un problema aquí. Y es que me faltan dos sombreros y eso no lo podemos tolerar. Me falta un santuario floral y me falta un rot también. Así que... yo no digo nada y lo digo todo. Muchas gracias por el host, Solroga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a apuntar las croquetas. A ver, aquí. Solroga. Y me voy a beber un traguito de café. Porque claro, hemos dicho... hasta que... cada vez que te mate Taro, sorbito de café. Y es como, joder, pues solo lo he podido hacer una vez. Hoy va a ser un día genial. ¡Eso es! Así me gusta. Sombreritos. ¡Sombreritos! A ver, ahora que se ha ido la chungueza... lo que no sé es... era esta zona. O sea... imagino que es esta la zona... aquí había chungueza, que yo creo recordar, pero no sé si hay algo por aquí. Tengo que mirar por todos los lados, básicamente. Ahí hay algo. Pero yo ahí... ¡ah! Digo, yo ahí no llego. Sí que llego. Sí que llego, sí. ¡Con mi gancho! ¡Claro que llego con mi gancho! Aquí tiene que haber algo... ceurimo. A ver. Lo que no sé si es simplemente un atajo. ¡Ah! Y hay una... Para una lágrima. Vale. Voy a venir por aquí. No vaya a ser... ¡no! ¡Soltar no! ¡Quería saltar! Lo malo de leer mal por las mañanas. Kena, ya, por favor. Leo mal por las mañanas y pasa lo que pasa. Que en vez de soltar, les saltar. Y no puede ser esto. A ver, me voy a volver a ir al sitio. Corriendo. Qué bonito, tío. Es que, de verdad, voy a terminar haciendo un qué bonito 2021 con este juego. Es que no puede ser. Que ya hacía falta, sí, pero...
Que yo no tengo tiempo disponible en esta vida como para hacer un qué bonito 2021, ¿sabes? Pero bueno. Lo que no sé si por aquí ya habré venido. Yo creo que no. O sí, no lo sé. Bien no tanto, pero estuvo calmadito. Bueno, a ver, algo es algo. Poco a poco, tampoco podemos pretender que se arregle todo de un día para otro. Amigo, no había venido, ¿no? Levantadme eso por fin, colegis. Madre mía, Paco, qué fuerte estás ya de por la mañana. Por poner palabras demasiado parecidas. Exacto, la culpa es del juego. Vale, 44. ¿Este es de aquí? Sí, rot todos, ¿vale? Bien. A ver, tenemos... Uf, el bosque olvidado este también tenemos que hacerlo, ¿eh? La montaña de Russo está donete. Tenemos que hacer el bosque olvidado este también. Y vamos a hacer yo creo que primero lo del árbol de Taro, que es una zona yo creo que más chiquita. Así que... voy a investigarlo todo. Porque yo esto me lo quiero hacer todo nete. No sé si se me ha entendido bien. Vale, aquí hay... creo que conseguimos uno. ¡Oh! Aquí hay chungueza. ¡Ah! Y aquí está el santuario floral ese. Vale. Pues tenemos que encontrar... ¿cuál es la piedra de estas? Que está encendida. Para ir llevándola hasta donde está la lágrima. Tiene que haber una que está encendida. Aún leí... está bien desconectar un poco de vez en cuando. Es una buena decisión, en mi opinión. Exacto, es como cuando pone amigas en su historia y yo leo casadas con 7 gatos. A ver, eso ya es distinto. Eso ya es distinto. Pero bueno, Bezier. A ver, es muy temprano para sacar una suscripción así a paseo. Ya queda menos para cumplir el año menor que 3. Pues, menor oye, que es 3. Verdad que tienes ya 11 meses, pero bueno, ¿esto qué es? Maravilloso, estupendo, fantástico. Muchas gracias, Bezier. Amigas, con comillas, como camiones, como diría GLaDOS. Espérate, que te voy a dar los cofrecitos. Muchas gracias, Bezier. Jo, qué ilusión más tonta. A ver. Voy a... oye, pues ya no me vale. O sea, yo he puesto aquí un título gracioso. Ya no me vale si he matado a... si he matado a la segunda, al Taro este. Te comes la sub, vendemos por ella. Tendríamos que sacar algún sonido de que aprovecho algo de eso. Regalar cofres. ¿Ha cambiado esto un poco? Soy yo. Creo que sí. A ver, Bundo. Bundo, Bezier. Aquí estás. Dos cofrecitos. Muchas gracias, Bezier, de verdad. Te como la cara. Hermoso. Ya nos hemos cargado a Taro, por cierto. Al final ha sido la segunda hoy. Para aquí se iba al otro sitio, ¿verdad? Sigo sin ver dónde hay una iluminada. Tiene que haber una iluminada. Pero no sé dónde hay una iluminada. Voy a subir otra vez aquí arriba. Que es como lo que se me ha abierto ahora, yo creo. Porque esto antes estaba con chungueza. Y voy a mirar desde arriba si hay algo que tenga... que esté iluminado. Es que... claro, ahí puedo comer, exacto. Vale. Esta es la que es donde tiene que acabar la cadena, ¿no? Pienso. Eso ya le hemos dado. Voy a volver aquí por si lo veo. Bajamos. Aquí desde luego no está. La que está encendida. Uy, me he dejado el... como he puesto ahí la notificación. Claro, me ha apagado la croqueta del almuerzo. Pues no se ve mucho, ¿no? A ver, ¿dónde está lo que está iluminado? Tiene que haber algo. O a lo mejor está para aquí dentro. No creo, ¿verdad? No tiene nada de pinta de que sea por aquí.
Aquí hay una lágrima que ya la hicimos. Esa parte curaría. Quizá lo que voy a hacer es seguir. Es seguir los pedacitos azules. En plan, aquí hay uno. Ahí hay otro. Vale. O sea, tengo que seguirlos al revés. Tengo que encontrar otro que me lleve a este. Como ese. Y este me tiene que llevar a otro. Y eso no es. Pero no me extrañaría nada que no estuviese por aquí. A ver, que yo la vea. A ver, que yo la vea. ¿Dónde está mi piedra? A ver, que yo la vea. Es que sin que estén iluminadas, yo no puedo hacer nada. Aquí creo, allí creo que ya fuimos, que me parece que había un sombrero. Uy, le he dado donde no era. Y si mueves el joystick en el último momento, pues también te vas a donde no era. Aquí había un sombrero, ¿verdad? Sí, a esto ya lo hicimos. Vale. ¿Se ve desde aquí lo otro? No, ¿verdad? Pues no, mi ciela. No se ve, ¿no? A la primera, claro. Yo, todo en esta vida a la primera. Ahí abajo no he ido y hay un cofre. Chiquito, pero un cofre. No me canso de decirlo, no, ¿eh? Es que es preciosérrimo. O sea, estaría viéndolo horas. Horas y horas y horas. ¿Dónde puede estar? La piedruca. Para acá me da la sensación de que no. Algo me dice que no. Fíjate. Qué cosas. Por aquí habíamos ido. No lo sé. A esto le doy. Y así sabemos si he ido para allá. Sí, porque no me suelta nada. Que la lechuga se pone en tu cabeza. Exactamente. Y los otros hacen el muerto cuando nadas. Carrito de sombreros. Vale, pues entonces no había venido por aquí. Simplemente la había dado. Vale. Esto es un avance. ¿Cómo? Hola, Jackson. Buenos días, madrugadas. No sé lo que más me sirva. A mí me sirve mañanas. Buenas mañanas, buenos días. Hay un zorrito. Pero por ¿en qué momento? ¡Ay, ay, ay! Me muero. Tres. ¡La máscara de Taro! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¿De esta habrá dos? No lo sé. Me han dado la máscara de Taro, let's go. Vale, ahora tenemos 3 de 4. Bien, ya solo nos queda uno. ¿Aquí he ido? No creo, porque si no he visto los sombreros, es que no. Sube para arriba, anda. Sube para arriba porque no puedes subir para abajo. Kyo, ¿qué son esas cosas de mañana? ¡Como Apache! Esta no es, porque esta ya la hemos hecho. Y esto yo creo que es... Ah, esto ya es el bosque olvidado. Vale, vale, vale. O sea, por aquí podemos acceder al bosque olvidado este. Vale, así que nada. Si es la máscara de hermano y son dos hermanos, lo mismo hay dos máscaras. ¡Siete! Digo, dos. Exacto, o sea, esa es mi lógica también. Que si de Taro solo me deja pillar uno y de Rusu solo me deja pillar una, porque son como personajes, sin más. Imagino que de los hermanos me dejará pillar dos porque eran dos y tenían la misma mascarita. ¿Me puedo tirar?
No, eso es un no. Eso es un no. Pensaba que llegaba abajo. No pasa nada. No pasa nada. Estoy donde... Ah, vale. Es donde el carrito de sombreros. Vale. Aquí es donde hemos dicho antes. Tengo que caerme por el sitio donde... Vaya. Tengo que caerme por el sitio donde hemos salido. ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado Paco! ¿Ves, Paco? Si es que... Me hace mucha gracia que se queden ahí andando en plan... ¿Qué hace? Ay, es lo que tiene jugar por la mañana, yo lo siento. Bueno, y por la tarde soy igual, el de imbécil, así que... No es excusa. Aquí hay pedrucas, pero estas pedrucas son para la puerta. ¿Dónde están las piedras que yo quiero? Es que no las veo, de verdad. Y debería verse, porque debería estar iluminado, ¿no? Esto está iluminado, pero es el... Es el, lo diré, el teletransporte. Yo te agradezco que juegues por la mañana. Mis mañanas son súper aburridas últimamente y me sale muchísimo. ¡Ay! ¡Qué bien! Pues ya con eso me vale. Yo ya con eso soy feliz. ¿Es esto? ¡Brilla! ¡Brilla, linda flor! ¡Dale! ¡Dame tu poder! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Ole! Vale, corran. ¡Dale! ¡Eso es! ¡A eso iba yo! ¡A eso iba yo! ¡Madre mía, la primera! No me ha costado encontrarlas para nada. ¡Ah, vale! Digo, ¿ahora tengo que traer la esta por otro lado? No, no. ¡Qué bonitos sois, por favor, eh! ¡Me muero! ¡Qué bonitos sois, me muero! A ver, tenemos allí... Teníamos para allá... Un coso de esos que hay que reventar. Un cosito de estos. ¿Era para acá? Sí. Gato dragón, cabra. No te tires por el barranco, por Dios, ¿eh? Vale. Ole. Muy bien. Vale. Perfecto. El santuario floral está hecho. Y me falta un sombrero. ¿Y de dónde me falta un sombrero? Esa es mi pregunta. ¿Me queda algo de chungueza en algún lado? Wishiwashi, nuestro amigo Wishiwashi. Voy a ir otra vez a donde la está. Pero creo que no. Hoy parece que va a ser día de estos de completar cosas. Y no sé a vosotros, pero a mí esas cosas me encantan. A lo mejor a vosotros os hace más aburrido que seguir con la historia como tal. Pero a mí me encanta hacer esto. De ir completando zonas. Voy a mirar a ver si me queda alguna zona donde haya chungueza. Y sea ahí donde me falta el sombrero. Porque lo bueno que he visto que tiene este juego es que al final... O al menos hasta donde llevamos. Lo bueno es que... todas las cosas que se pueden conseguir... Suelen estar como muy a la vista. En plan, que no están ultra rebuscadas que dices tú, ¡buah! Me queda, pues eso, me queda un sombrero. No sé dónde está, o yo qué sé, cosas de esas. Somos 8, ni tan mal para ser así por la mañanita. A ver, aquí ya hemos ido y hemos dicho que para acá. Está lo otro. Está aquí la puerta para... Donde teníamos que hacer lo de los santuarios con Taro y todo el rollo.
Y aquí está lo de los sombreritos. Ojalá el sombrero que te quede sea un sombrero de mariachi. No me extrañaría en nada. En verdad. Vale, por aquí parece que no hay más. Pero si subo, o sea, si subo para allá, ya es el bosque. O sea, es otra zona. Así que nada. Así que por aquí no es. Desde luego. Seguro que es algún cofre o algún algo que yo me he perdido. Seguro. Los típicos cofres de... Ah, qué susto, Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me vibra el mando? Digo, los típicos cofres de estos de... De haz estos enemigos en este tiempo. Y cosas así. Estoy dando vueltas. Y no sé para dónde. Porque por aquí no, ¿verdad? Aquí en medio no. No. No me deja ni siquiera avanzar. Hay un muro invisible aquí. Para que no intente, yo creo, subir en, a la rama de lo de Taro y tal. Lo que no me gusta, eso sí que hay que decirlo, es que, por ejemplo, cuando yo le doy al mapa, no me pone, o sea, me gustaría decir, pues por ejemplo, esta es la zona de árbol, del árbol de Taro. Y el árbol de Taro que te señale la zona en plan recuadrado, en plan de si tienes el cursor encima de la zona, que te señale los límites de la zona. No sé si se me entiende a lo que me refiero. Porque yo no sé cuándo empieza y cuándo acaba. Hacia dónde se extiende y si me queda algo por visitar, en plan... En plan, ¿dónde está el límite de esta zona? Vale, pues es que entonces tiene que estar aquí. No sé si a lo mejor la zona del árbol esta... Está... aquí es donde hemos quitado... ¡Oh! Esto no lo he hecho. Come de ahí, que eso es karma a tremendo. ¡Ah! ¡Ah! Hay aquí un zorrito. ¿Empezará? Hay aquí un zorrito, pero... Pero no es... ¡Qué chulo! Tiene cuernitos, el zorrito. ¡Qué monis! Digo, he encontrado por fin... No. No, mi ciela. No, mi ciela. Oye, ¿no os habéis comido el rollo? ¿No tenéis hambre o qué? Por aquí no es, desde luego. Por aquí no es, desde luego. Es que aquí ya hemos estado también. Juraría. Aquí no hay nada. Aquí estaba el santuario que acabamos de hacer. Y por aquí no hay nada, ¿no? No. Está mi muerte. Eso es lo que está. Cómetelo tú, ojalá. Que la muchacha tendrá un hambre. Que yo qué sé. Aquí ya lo pillamos. Es que es eso, tiene que ser un cofre. Y los cofres suelen estar visibles. Eso es lo que me mosqué. Si yo me salgo por aquí, ¿sigue siendo la zona del árbol de Taro? Me parece que no. O sea, creo que a partir de estos farolitos ya no es la zona del árbol de Taro, ¿verdad? Sí, sigue siendo. ¿Y si salgo de esta cueva? Árbol de Taro, vale. Parece que sigue siendo. A lo mejor me lo he dejado, pero por aquí atrás. Sigue siendo el árbol de Taro, vale. ¡Ah, aquí hay chungueza! Vale, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es que yo me pensaba que esta zona no era del árbol de Taro. Quítale toda, que no quede ni una. Dale ahí. Perfecto, muchas gracias, Wishiwashi. Seguro que aquí hay algo. Míralo. ¡Pium! La muchacha en este juego entiende que hay prioridades en esta vida. Gorritos para bichitos, hacer misiones y esas cosas. ¿Comer? Nah. Darle de comer a los bichines. Exacto. Pero bueno.
¡Que es un lacito! ¡Ay, que es un lacito! No queda nada, ¿no? ¡Un lacito! Bien, árbol de tardonete. Vale, pues tenemos que ir al bosque olvidado. Me parece bien. Me parece chachinachi esto, ¿eh? Un lacito. Un lacito. Me como la piedra, no pasa nada, es por la mañana. Hay quien se come tostado a alturas como una piedra, pues yo me la como directamente la piedra. Hay que ponerle esa maravilla a alguno, sí, sí. Voy a ir ahora mismo al este de gorritos que tenemos aquí al lado. Y voy al bosque olvidado este. ¡Hola, Yago! Y toca vacuna, así que en casita. ¡Ole! ¿Qué es, la segunda o la primera, Yago? ¿Vas a estar full vacunado en 4K HD o...? ¿O vas a tener solo...? Ahí, la primera. Gorritos, gorritos. Lo que pasa es que me parece... Bueno, imagino que como que se van turnando, ¿no? O algo así. En plan, si yo compro ahora lacitos, aunque no tenga bichitos, se irán turnando, ¿no? En plan, como que le quitará los primeros y pondrá... Lo pasé. O sea, que solo necesito una. ¡Ah! Pero lo tienes documentado, en plan, lo tienes... ¿Tienes algún papel que indique que ya lo has pasado? Porque yo también lo pasé y al final me han tenido que poner dos porque no podía demostrarlo de ninguna manera. Tres lacitos, madre mía, si es que son buenísimos. ¿Qué les pasa? No ruedes por las escaleras que se va a romper la espalda. ¡Ay, no! ¡Pobrecita! Con lo que yo la quiero. Vale, esto es el bosque olvidado, ¿verdad? El bosque. Madre mía. Me hace mucha gracia. Me mato yo sola. Cuando me salen cosas así. El bosque, ¿sabes? Vale, digo, no hay nada. ¡Hola, Abraham! Ya se la rompió tal. ¡Oh, no! De meditación. No me esperaba esto. No me esperaba esto, pero estoy contenta igualmente. Madre mía, esa barrita. Pavlusconi ha hecho que te posea Nieves. ¡Pero bueno! ¿Tan de por la mañana ya con Nieves? ¡Os voy a matar a todos! Que yo estoy bebiendo aquí mi café tranquila planeando mis asesinatos. No puede ser esto. ¿Qué tal, Pavlus? ¿Cómo estás? Barrita de vida. Tremenda. Paco, no te quedes atrás. A ver. Hay dos correos. Aquí. ¿Cómo me gusta este juego que va de muertos? Fíjate. ¿Qué les pasa a la gente? ¿Cuándo les mato? De eso va. Este ya lo hemos hecho. Esta es la cueva del farol. Y no sé si me he dejado algo. ¡Uy! No es que quiera entrar para ver otra vez los farolitos. Pavlusconi le está lanzando una mirada picarona a la NTE. Hermoso. Hermoso. He echado mucho de menos. El stream era más feo sin ti. La verdad es que sí. O sea, me encanta. Bueno, sigamos con Nieves. Me encanta. Me encanta que, aunque no estaba la NET, todos los piropos, todas las fichas iban a la NET. Es bonito. Pero bueno, que ahora tienes el gatete en el nombre. Es verdad, ganaste un entrenador en el berilo. Pues no, no había nada más en la cueva del farol. Que yo sé.
Metí tu nombre en una ruleta. Exacto. Yo la metí en la ruleta de la muerte, pero no tocó, fíjate. ¡Qué pena! Tú brillas. ¿Tú algo? No, tú nada. Ah, aquí es donde hicimos lo otro. Vale, vale. La net sin estar ha estado, exactamente. Sí, esto es donde hicimos lo otro. Vale, vale. Eso es otra cosa. ¿Por qué carajos tengo un gato en mi nombre? Porque es maravilloso el gato. Porque has tirado bits. Y si tiras bits, tienes a Croqueta. Vale. Vamos a investigar. Me faltan muchas cosas. Me falta solo un rot aquí. Dos sombreros, un santuario floral y dos correitos. ¿Por qué no he encontrado? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no he encontrado los correos? Ah, ya sé dónde estoy. Vale. Supongo que los correos estarán arriba, ¿no? Las casas. Que las casas tenían chungueza. Imagino que ahora ya no tendrán chungueza. Las casitas esas que estaban aquí arriba. Estas. Toma que toma que toma. Toma que toma que toma. Toma que toma que toma. Ta toma que toma que toma. Toma que toma que toma. Se para justo donde no debería pararse, fíjate. Yo tengo novia que me llevo a la bahía, que me dice mira, mira, que me dice qué calor. Qué calor, qué calor tengo. Un poquito de calor sí que hacen, ¿verdad? Pero bueno. Me han jodido a la Lucy, ¿eh? Me la han jodido. No puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. No puede ser. Esto ya lo he dado. Lo he dado. ¿Pero qué le pasa? Maldita sea. Además es que yo no tengo una opción para decir lee todos los caracteres que haya puesto la persona. O sea, yo no tengo una opción para decirle no, no, es que no quiero que leas todo. En plan, si se pasa de X, no lo leas. O sea, ¿qué le pasa? ¡Se queda pilla! ¡Se queda pilla! ¡Maldita sea! A ver, el otro día me preguntó mi profesora de edición si estaba casado. Y yo, ¿cómo? Si tengo 18 años. Pero bueno, profe. ¿Qué pregunta es esa? Ya estamos con las bodas otra vez. A ver, tenía que ir para acá, ¿verdad? O sí. Pero bueno, profe. ¡Cala, por favor! Pero entonces, ¿sí o no? Ay, no puedo llegar ahí. No llego. No llego. Pero desde aquí sí que llego, ¿no? Ah, y yo aquí no he ido. ¡Piun! Yo aquí no he ido. Acabo de subir un vídeo a Atlas. Vuelve al curro... Con 2K de fondo. Kyo y Kena. ¡Oh! Me gusta. 2K. Me gusta. Me gusta mucho. Creo que... Vale. Digo, creo que he saltado justo en el momento donde no debería haber saltado, pero no pasa nada. ¡Qué justo la boda! Correo de espíritu. Maravilloso. Ya tenemos uno. Uno de dos. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta tanto como a la gente de aquí le gusta una boda. Oye... Vete. ¿Alguien ha dicho boda? Si no estás casado, pues tranquilo, nosotros lo hacemos, somos expertos. Exactamente, son... Esta gente de aquí son... ¿Cómo se dice? No sé qué wedding. Planner wedding de esos. Wedding planner. Son maravillosos, de verdad. Planean unas bodas y vamos, increíble. Increíble, de verdad, te lo digo. Vamos para allá. Uy.
Vale, aquí hemos estado, pero había chungueza. Pero creo que no hay nada más. Vale, vamos a ir para allá. Y un... En esta historia ni se os ocurra me estar en una maldita boda. Ay. Sería un poco raro, la verdad. No veas mi lista de Lintover. Ay. Vale. Vamos para acá. Vamos para aquí arriba. ¿Qué me gusta en los videojuegos? Me pasaba igual cuando... cuando sucedía en el Uncharted. Cuando el juego dice, mira, vamos a hacer que veas todo mucho mejor y que sea todo mucho más bonito. Así que vamos a... ¿Por qué estás cerrado? Chiqui. Pero ábrete, ¿no? O sea, está abierta esta, que está como más lejos, y la otra, ¿no? Es verdad que vimos eso. Es verdad que vimos eso. ¿Comor? Que se ha abierto. Cambiando radicalmente de tema, antes de que ocurra algo no deseado, estaría guay que al apuntar con el arco se pudiese usar el sensor de movimiento, igual que en Zelda Breath of the Wild. ¿El sensor de movimiento te refieres al mando de según muevo yo? Y mira cómo tira balón el fue. ¿Dónde te sentás? ¿Qué es esto? Ah, ¿es un rod? Pero... ¿hago pulso? No... Ah, ok. Pensaba que era de los de apuntar con flecha. Rollo Colo. Pero ya veo que no. Vale, ¿y de dónde consigo yo? ¿De dónde consigo yo que haya una esta espiritual de esas? Una lágrima chunga. Vale, creo que tenemos ya todos los rods de este sitio, efectivamente. Me faltan dos sombreros. Anda. Yo quiero. Amigui. Soplesa. Soplesa una lágrima. Vale, y si hacemos así, me la ponéis aquí. Gracias. ¿Podéis interactuar con las setas? ¿Cuáles setas? Había. Las de que se quedan con los. A ver, voy a mirar. Con los rods. Sí, puedes usarlas para hacer cosas como croquetas. En el juego ya no sé. A ver. Creo que no podrías interactuar con ellas. O a lo mejor sí. Vale, lo mismo me he caído muy fuerte. Me ha dolido el sonido. Me ha dolido mucho el sonido. No puedo interactuar con las rendas. ¿Se habrá quedado la lágrima? La hemos puesto. Vaya. Y voló. Y me hizo volar. Yo volé de él. Y se fue allá por la morada. Hombre, un poquito sí se fue allá por la morada, la verdad, la quena. Vale, ahora tenemos un problema. ¡Ah! ¡Mari Carmen! ¡Ah, Mari Carmen! Fue queriendo. Quería saber si Kena volaba. Me hace una pena. Había que probar si se podían hacer croquetas en el juego exactamente. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? A ver. Usamos a los Rod. Os ponéis a... Fue queriendo. Quería probar si me podía yo mover con él. Y voló. Y me hizo volar. Moví el joystick, que no era. Ay.
Me ha parecido ver una opción junto a las setas, pero lo mismo es para tener una panorámica. Puede ser. ¡Nos pegan! ¡Nos pegan! ¡Nos pegan! Ay, pues todo muy bien, Andrea. A ver. ¡Piun! A ver. Id para allá, por favor. Y ahora, por favor, no nos caigamos. ¡Ok! Vale. Vete un poquito. Vale. Y ahora. Pero tenemos un problema. No puedo. Espérate. Vamos a hacer así. Pero, ¿cómo? ¿Puedo hacer que saltéis vosotros? ¡Ah! No. No. Creo que no, fíjate. A lo mejor puedo hacer así. Y que hagáis esto por acá. Y ahora. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Santuario Flores. ¡Has suicidado los dos! ¡No! Santuario Floral. Vale, ya los tenemos todos. Me faltan dos sombreritos y otro correo. Lo dicho, los correos me dan a mí la sensación de que estarán en las casas estas, porque si no, no tiene mucho sentido. Porque son como cosas que se ha ido dejando la gente por motivos obvios. Aquí ya no había nada más, ¿no? Que es donde encontramos la... ¡Ay! ¡Qué monos! Míralos, qué bonitos. Sí, pero no me deja hacer nada con las setas. Te hubiera quedado mejor ahora, sí. ¡Nos pegan! Yo lo voy a ir explorando todo. Y ya irá saliendo la cosa. Uy. Creo que por aquí no podíamos ir antes, ¿o sí? Ah, ya me acuerdo de qué sitio es este. Que abrimos aquí esto. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Abrimos esto y aquí había para meditar, pero no había nada más, ¿verdad? Que lo de meditar... Bueno, había un rod ahí, parece. Vale, vale. O sea, esto ya lo hicimos. Por aquí no. Vale. Entonces sí que he pasado por el puente este. Pues no me acordaba del puente. Primera noticia que tengo del puente. Vale. Por aquí llego... Ah, vale, donde estaba la lágrima esta. Vale, vale. Me tengo que ir ubicando un poco. Ubícate, nena. Vale. Ahí no puedo ir. Y aquí hay un cubo que era para subir aquí, ¿verdad? Estoy mirando a ver si queda algún este de chungueza para purificarlo con esto. Yo creo que no. Voy para allá. Es que en el juego no se pueden hacer croquetas de setas, pero quién sabe, quizá encontramos un tupper con las sobras. Exactamente, lo que llevaba Taro era un tupper. A mí no me toques la moral, era un tupper. Ofrenda de comida, no. Es una caja y hay comida dentro. Eso en mi barrio se llama tupper. O sea, poca broma. Es un tupper de madera, pero un tupper, al fin y al cabo. Tupper y croquetas inserte Scarlett. Exacto. Ahí había un rod, que ya lo pillamos. Aquí había enemigos. Ahí hay algo. Aquí hay algo. ¿Y cómo accedo a ese algo?
Ahora miraremos. Pensaba lo mismo. Carrito de sombreros. Aquí no hemos estado porque no... Ni esto está pillado, ni el carrito estaba descubierto. Así que bien. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por aquí me tiró. Por aquí me mató. Vale. Quiero llegar a donde está... ¡No! Quiero llegar a donde está la cascada. Porque ahí hay algo. ¿Cómo llego ahí? ¿Por aquí? Quizá por donde hay un camino, tío. Es posible. Sorpresa, dijimos que había algo. En plan, en el juego, bajo una cascada, o sea, detrás de una cascada tiene que haber algo. ¡Sombrerito! ¡Champiñón morado! Ay, Dios mío. Vale, me falta un correo. ¿Dónde puede estar el correo? ¿Qué es eso? Es que yo pienso que debe estar arriba. Quizás. Debe estar en las casas. Allá no, desde luego. Cosas detrás de la cascada, los dos tachos de la lista. Exacto, es que siempre, siempre hay. Es como la regla de los videojuegos, o como lo de saltar en los nenúfares. Siempre hay. Siempre hay para saltar en nenúfares. Siempre hay cosas detrás de las cascadas. Vale, ahí no he ido, yo creo. O sí. Vamos a subir y vamos a intentar ver otra vez si me he dejado algo en arriba, en algún sitio de esto. Porque es eso, es como que lo del correo lo asigno a humansos muertos, pero humansos. Viéndote recorrer el bosque me doy cuenta de todo lo que me salté solo por la gente de la historia. Es que, a ver, tengo hype por la historia, pero también tengo hype por conseguirlo todo, porque me está encantando el juego. Es que es mi rollo 100%. Y me da rabia porque es como que... Como que últimamente, si un juego no hace cosas súper, súper originales, en plan, ¡buah! Es que es súper original, o es que está inventando un montón de cosas que van a cambiar las sagas y que van a venir a partir de ahora y tal, como que la gente, pues... Eso, en plan de, no, es que es un juego muy normalito, tal, no sé qué. Y es como, a ver. A mí me gusta que un juego se parezca a otro, en cierta manera. Y sobre todo eso, por ejemplo, cuando... Sí, entonces esto sí que lo hemos hecho. Cuando un juego, por ejemplo, pues eso, como en este caso, que se nota un montón, que a esta gente le gusta... ¡Historia! Que le gusta un montón Zelda y se nota que le gusta un montón Zelda a esta gente. Y es eso, en plan de voy a hacer un juego que se asemeje a Zelda, pero voy a meter cosas de otros juegos que también me gustan. Y claro, salen cosas como estas que a mí me... No está inventando nada. O sea, todas estas cosas ya las hemos visto en otros juegos, pero juntas molan. O sea, esa, la conjunción de todas esas cosas, la idea de decir voy a mezclar todas estas cosas que me molan, Las que hacen que el juego esté chulo. No hace falta inventar nada. Es como cuando la gente lee un libro y dice, no, es que no inventa nada, es que no sé qué. ¿Eh? ¿What? Pero si no había chungueza. Sí, a mí me gusta Zelda y se nota mucho en el Atlas. Es un ejemplo bastante bastante notable.
El Breath of the Wild me pareció súper original en algunos aspectos, pero le faltaron cosas, como mejorar la historia. Claro, a mí, por ejemplo, la historia de Breath of the Wild me flipa, me encanta. Y meter croquetas, exactamente, la receta. No entiendo por qué no había croquetas. Exactamente, esperemos que en el Breath of the Wild 2 haya croquetas. O sea, a mí, por ejemplo, en el Breath of the Wild me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo la manera de contar la historia. La manera de contar la historia y la historia en sí. O sea, me pareció maravilloso el tema de decir, esta historia, que no es la, no es la, la historia que hizo llorar a Spielberg, ¿sabes? Pero es una historia que, contada tal y como te la van contando, a mí me parece maravilloso, estupendo, fantástico. Pues no, no había nada para interactuar aquí. ¿Dónde está el correo? El correíto que me falta. Aquí. También te digo que esto es como los culos. Claro, a cada uno nos gusta uno, a cada uno nos gusta una, de una manera distinta las cosas. Y eso es lo chulo de los videojuegos, que hay uno para cada uno. Pero mira, al buito que estaba ahí. Maravilloso. Porque todo el mundo quiere hacer llorar a Spielberg, exactamente. Pobre Spielberg. Dejadle en paz. Si él no quiere llorar, pues no llora. A ver, ¿dónde puede estar el correo? ¿Dónde puede estar el correo? Ahí me mola el modo en que lo hace. Pero para mí debería contar más. Claro, o sea, a mí es eso, a mí me pareció lo justo y necesario, lo justo como para decir, nos van a contar, se nota que quieren hacer un juego 2, efectivamente iban a hacer un juego 2 y van a contar más cosas. Vale, voy a ir por aquí, pero es que yo creo que aquí llego a donde la esta igual. Fue el final, pero eso no quita que el juego me encantó. Claro. Yo lo dije cuando jugué al juego. Cuando jugué al juego, yo lloré, vamos, como una descosida con el final. Pero no fue por el final del juego, de ay, es una historia tan emotiva que me ha hecho llorar. Sino lloré por lo que yo creo que para mí fue el juego, que fue el recorrido. En plan de, y ya está, y se ha acabado, ¿sabes? Y yo creo que es lo que te intenta transmitir el juego. En plan de, no, en este caso no es un juego donde el final sea apoteósico. O sea, el final no es apoteósico. Lo que te intenta transmitir el juego es que en este caso el viaje es lo que te tiene que importar, ¿no? No el final. El final ya lo sabemos, es rescatar a Zelda. Claro, lo importante es el camino que has recorrido, todo lo que has vivido. Para mí, claro, hay gente que a lo mejor se lo pasó en una semana o en yo qué sé. Para mí fueron, ¿cuántos capítulos fueron de YouTube? Ciento y pico. Ciento y pico capítulos de YouTube. Repartidos en a lo mejor un año, por ejemplo. Un año o más de un año, a lo mejor. No me acuerdo. Y claro, que la gente siguiese apoyando. O sea, para mí fue muy especial porque es eso. Normalmente ya lo estáis, o sea, ya lo podéis ver prácticamente si os metéis en el canal de YouTube. La gente no apoya mis series en general. Y que la gente estuviese apoyando desde el día 1 Breath of the Wild y terminase los ciento y pico de capítulos y siguiese prácticamente con el mismo apoyo que el día 1, o sea, a mí eso fue súper especial. En plan, no me puedo creer que después de ciento y pico de capítulos siga aquí la gente, tío. Lo que no me gusta de este juego es que en las repisas donde te puedes enganchar hay guano. Eso huele raro. Ay, no.
A mí se me ha quedado muy cortito, incluso para un juego 2. En plan, ni tenemos la certeza que en el 2 se hable de lo que yo creo que le falta contar. Ya, pero también es un poco, o sea, a mi punto de ver y a mi vista y a mis cosas. También es un poco de que estamos hablando de que es algo que ha pasado hace un montón de tiempo y tal. Y hay muchas cosas voy a poner un ejemplo muy, muy usado, muy clásico, y que ya todo el mundo está harto de escucharlo, en plan, otra persona que lo compara con eso, es horrible. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho el cuando se cuentan las historias con el entorno y te da un poco para pensar, ¿no? En hacerte tú tus propias cábalas, en plan, tu propia historia, ¿no? Y, por ejemplo, creo que un juego que lo hace muy, muy bien es los de Dark Souls, que tú te puedes pasar el juego y no enterarte nada de la historia. Pero luego si te pones a leer los objetos, si te pones a... pues eso, a ver las cosas del entorno y todo el rollo. Y está maravilloso, en plan... te puedes hacer en plan de, pues este objeto me dice que, yo qué sé, que la reina de no sé qué era horrible. Y luego llegas al sitio que se llama los prados de la reina de no sé qué. Y dices, es que mataba gente la reina, ¿sabes? Porque está todo lleno de cadáveres y no sé qué. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues aquí es un poco igual. Yo, por ejemplo, cuando me di cuenta, o sea, me pareció un detalle maravilloso y dices, mira, qué detallazo. Cuando me di cuenta de que si miras el mapa de Breath of the Wild, todos los sitios habitables, o sea, si tú pones el castillo en el medio del mapa, que es más o menos el medio del mapa, y le haces como un círculo alrededor, tienes como el ratio de acción de donde estuvo la guerra. O sea, es maravilloso. Yo le eché un verano entero, casi 400 horas, y disfruté de explorar cada rincón como en algo. El juego es increíble en eso sí. Los Nintendo Dark Souls o Nintendo DS, exactamente. En la historia principal, que es normal que me quese. No, a ver, no es normal. Cada uno tiene sus cosas. A mí es que es eso, me pareció... maravilloso en todos los aspectos. ¿Seguimos en el sitio? Sí. Digo, porque en algún lugar de estos tiene que estar el correo. Pues a mí me gusta exactamente. A mí me gusta cómo está contado y tal. ¡Hola, Vic! Ay. Ahí no creo, porque yo creo que se ha regenerado otra vez, pero... ¿dónde puede estar el correo? Es que no se me ocurre ningún sitio donde pueda estar el correo más que en las casas. Y es que ya hemos visitado las casas. ¿Elsa? Ojalá salga Elsa en el... en el Breath of the Wild 2. Maldito sea. Aquí es por donde hemos subido. Estaba el carrito. Maldita sea. ¿Dónde está el correo? No lo sé. Estoy por dejar el que ya tengo, en plan, llevarlo a su sitio y tal, y volver a ver si se me ocurre dónde puede estar el correo. Es que no se me ocurre. Porque es eso, son como pertenencias de la gente. Y claro, esos son como casitas. Son como casitas y no hay más sitios habitables, ¿no? Aquí me refiero. Porque no te vas a encontrar, por ejemplo, un correo. Pienso yo, a lo mejor sí. No te vas a encontrar un correo en, yo qué sé, en medio de unas plantas o en un... No sé si se me entienda a lo que me refiero. Claro, están en sacos negros, pero son... están en sacos negros, pero están con brillo dorado. Así que
tan difícil no es. Voy mirándolo todo, pero... ¿Ves? Mira, por ejemplo, eso me lo dejé. Eso me lo dejé. No, he visto aquí algo iluminado y he dicho... No. No. ¿El correo lo puedes ver, leer? Creo que no. Porque es eso, son como... Para allá no puedo. Son como... Son como pertenencias más que... Arreo de espíritu. ¿Dónde puede estar? Aquí es que ya hemos dicho que no. Son como bolsitas como esa. De ahí. Como esa que se ve ahí detrás del cuenco. Qué bonito es este sitio, por favor. Cuando mezclan, o sea, yo no puedo. Cuando mezclan árboles verdes con árboles rojos, mira, yo estoy ya. A ver. Si tuviera capturadora, seguiría buscando en directo los colos. Yo empecé a hacerlo, no sé si en algún momento, a lo mejor cuando terminemos el Kena, me pongo a buscar colos. Que todavía no los tengo todos y no me entusiasma no haberme sacado el 100% del juego solo por eso. Por los malditos colos de la mierda. Es que... me da la sensación... Sé que por aquí ya hemos ido, ¿vale? Sé que por aquí ya hemos ido. Pero es que ahí hay un árbol hueco que por el otro lado hemos podido ir. Por el otro lado hemos podido... No puedo. Y por aquí... No, por aquí hay un muro invisible que no me deja avanzar. Es que hay un árbol hueco ahí que me escama un poco. Tiene pinta de que me tengo que tirar por el árbol en algún momento. Bueno, yo no compré los DLC, pero en realidad... Me arrepiento de no haberlo hecho. Creo que están bien llevados. También tienen historia. Sí, el de... Hay uno de los dos que tiene bastante historia. Que era lo que... O sea, con el juego base... Quizás sí que te quedas un pelín corto, pero ya es eso, con los DLCs a mí me gustó mucho. Ya que dices, vale, me has metido más historia. ¿Querría más? Por supuesto. Tú dame lore para mí para siempre. Pero... quizá para allá. ¿Puedo hacer así o tengo que subir con...? No, tengo que subir con lo otro. Voy a ir por ahí. Voy a ir por ahí, venga. Por meter DLCs. Sí, en este caso está bien llevado. Yo también estoy un poco en contra de cuando meten DLCs y cosas de esas. Pero en este caso está bien. Están bien. Yo te digo que al final los DLCs en general son mucho timo. Al menos en este te aumentan las horas de juego y te cuenta algo. Pero hay la sensación de que sigue habiendo personajes desaprovechados. A ver, normal. Lo más difícil del 100% son los colos y las zonas, ¿eh? Yo intenté sacarme 100% y creo que me quedé en el 85% más o menos. Sí, yo creo que andaré por ahí también, más o menos. En plan, la historia de Mipha y de Urbosa me parece maravillosa, así quiero saber más por puro fanatismo. Pero luego Revali se me queda muy flojito y es de mis favoritos también. Es eso. Hay algunos... Que están mejor llevados que otros los personajes. No, es que aquí había un santuario de estos que ya hicimos. ¡Fluk! Vale. Es que no quiero mirar en ningún lado a ver dónde está. Me gustaría encontrarlo yo por mi cuenta. Ahí está lo de los sombreros que hemos mirado antes. Me toca la moral. Porque es eso, estamos todo el rato pasando por las mismas zonas. Ahí pillamos un rot, efectivamente.
Y es que es eso, está todo como muy bien repartido en este sitio, en este juego. Para allá hay muerte y destrucción. Y todo esto lo estoy diciendo del juego que más me gusta. Sí, con diferencia, además, a mí también me pasa. No, no. No me estás haciendo caso. Vale. O sea, eso era solo para eso. Vale, eso es lo del... lo del carrito. Por aquí hemos, nos hemos caído antes. Pero es que igual que está este, igual que está este, está... hay otro como para el otro lado. Y ese me escama mucho, porque por ese no nos hemos caído. Y no sé si es decoración o es que está aquí el... o es que está ahí el correo y lo tienes que atravesar cuando termines lo del correo. Está ese de allí. ¿Ese? Y para allá, solo por ampliar la vista. Ese de allí. Creo que voy a ir al... voy a ir a la... lo diré. Al pueblo, a la aldea. Y dejamos el correo que tenemos. A ver si puedo ya acceder al otro. O si están todavía bloqueados los dos. No lo sé. Ya estaba resistiendo el hype. ¡Oh, no! No había aquí una piedra de esas. Así. A ver, voy a ir un momentín a la aldea y vuelvo. A la aldea. Puede parecer que estoy en modo hater, pero que va simplemente veo lo que le falta para que a mí, para mí fuera perfecto, sí. A ver, perfecto no es, como, como nada en esta vida. Sí, o sea, a mí me flipa, de verdad. O sea, creo que no lo he visto nunca jamás con otro juego antes. Que seguro que ha pasado, seguro, 100%, no tengo dudas. Pero me fascina que siendo un juego de esos que no sea... como online, ¿no? Por así decirlo. Que sea un juego que a día de hoy, que hace... ¿cuántos años hace? ¿Cuatro? ¿Cinco? Que salió ya. Siga siendo un juego que día tras día la gente sigue encontrando cosas ocultas del juego. Mi primo lo jugó el otro día y tiró un arma para arriba, se bugueó, se fue por la puta y le cayó en la cabeza de un enemigo y lo mató. Me encanta. O sea, me fascina eso. Allí hay una, pero es que ahí creo que no puedo acceder todavía, ¿o sí? Voy a mirar. Porque a esa casa accedimos desde aquí. O sea, es esta casa de aquí. Por detrás. Esta. Vale, pues sí que podía acceder. Pensaba que no. Fíjate. Correíto. Tienes correo. Tío, la hacha esta que estaba en el tronco al inicio. Vale, perfecto. ¡Piun! ¿Chungueza no? Gracias. Perfecto. Lo más trágico que me pasó en el Zelda fue que cayó un rayo en un río profundo y se cayó mi escudo iliano a la zona profunda. No pude rescatarlo, me dio mucho coraje, qué mal. Creo que me tocaba la escena y se ha buqueado la escena de ayudando al espíritu que sea. Vale. ¡Ay, hay un rod aquí debajo! ¡Qué majo! Vale, 46 la virgen, ¿sabes? 46. ¡Toma! ¿Esto qué es? ¿Una flor? ¡Mariquita! ¡Pero bueno! Ayer dijeron, se me ha olvidado. Ya se me ha olvidado. ¿Cómo se decía en gallego mariquita? Y era maravilloso. Y ya se me ha olvidado, tío. En el directo de Kala.
Shua Niña, exactamente. Shua Niña. Estuviste diciendo si era con A o era con... o era solo con eso. Me parece maravilloso. Vale, ahí hay chungueza, con lo cual todavía no puedo pasar. ¿Dónde está...? Aquí, ¿no? Aquí hay una entrega. Es que el gallo es muy bonito, sí. Ahora voy a ponerle la mariquita. Aquí hay chungueza y hay aquí un santuario, pero no hay una lágrima de estas, ¿no? ¿O sí? ¡Oh, sí lo hay! ¿Puedo hacer así? ¿Y que caiga el puente? Hay enemigos ahí, con la tontería. Hay aquí enemigos. ¡Oli! ¿Oli? ¿Puedo entrar aquí? ¿Sí? ¿Puedo entrar? ¡Hola! ¿Pero quieres...? ¿Hola? Está como... están como sí, pero no. Me está saliendo la música de que hay enemigos, pero... pero no, mi ciela, ¿no? Pues que no los estoy viendo yo. Hay otro santuario aquí. ¿Oli? ¿Me queréis atacar? Por favor. ¡Ahora! Oye, los balones se los tiras a otra. A mí no. Oye, que hay otro con balones aquí. Fuera, hombre. Strike. Ay, qué fantasma la virgen. Ay. Uy. Hay aquí unos cuantos. Cuidado que me va... ahora, digo, me va a tirar un balón el otro y no estoy yo dispuesta. ¡Ay, acosarle, acosarle todos! ¡Ah! ¡Penalti! Mi abuelo era gallego y lo mejor era escucharlo insultar más en gallego cuando se enfadaba, me encanta. Si sí, va de donde estuviésemos despotricando en gallego. ¡Hola! Pero bueno. ¿Hay aquí una palanca? ¡Mira de la palanca, Kronk! Si hay una palanca, tengo que pulsarla. Yo lo siento. No, mi cielo. ¡Oye! ¡Que hay volcaronas de estos! ¡No, hombre! ¡Me cago en mi vida, Gormiti! Que quiero... Quiero... Que me mata. Vale. Que quiero quitarme a los volcaronas del medio. Me ha matado. Me ha matado un poquito. Por intentar matar a los volcarones. Jugar al balón prisionero un poco, en verdad, ¿eh? Había una de las cosas que se me daba bien en clase, el balón prisionero. Porque podía desfogarme con la gente que me hace bullying. En plan, ¡ah! Ahora tengo yo el balón, perro. Ahora, ¿cómo lo es? ¿Te mola o no te mola? Oye, relájate. Que estás... te veo muy tenso para ser las horas que son. Que vaya muy bien, Pablo. Me encanta cómo te esperas. ¿Cómo te esperas a esto? ¡Cuidado! ¡Volcarona! ¡Volcarona! Cuidado, que viene aquí el tontico. Y volcarona, ya está. Ya te puedo atender a ti bien, Gormiti. Oye, tranquilo. ¡Relájate! ¡Ay, que te da hondo de donde yo quería! ¡Te da donde yo quería, amigo! No quería hacer eso. Cuidado.
Si es que te queda ya nada. Relájate, por mí, si es que no te queda nada. No te quedaba ya nada. Bien, han aparecido ahí. ¡Hola, Javi! No va bien esta no hit, no va nada bien. Perfecto. ¿Hay un rod o no hay un rod? Son distintos. ¿Qué son pruebas distintas? Bien. Maldito rod. Lo que me estás haciendo para conseguirte, perro, ¿eh? ¡Ole! Tresmendo. ¿Me dejas ya? Ahora. Ahí estás. ¿Por qué las criaturas tienen sombreros? Porque son coleccionables, Javi. Que me hizo mucha gracia de cuando lo viví en el Zelda. Guay, ahora lo veo. Entonces, vale, ya está hecho esto, donete. Uy, hay aquí otra palanca. ¡Tira de la palanca, Ruth! ¡Si apunto bien! ¡Ay! ¡Sí le he dado! A lo mejor es que ese ya estaba hecho. No lo sé. No, se quedan de otro color. Vale. Pues este ya está donde. Habrán salido más hojas por merchandising, seguramente. Imagínate los rats con los sombreros. Creo que hay una edición o algo así. O que lo venden en alguna tienda o algo. O que venden el peluche del rat. Que lo vi el otro día. Vale. Voy a pillar aquí. ¡Sombre! ¡Pero bueno! ¡Que es una gorra! ¡Gorra! ¿Pero qué es una gorra? ¿Gorra de béisbol? Bueno, esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Pero bromas. Más dinero. Más dinero para ponerle sombreritos, por supuesto. Mi máxima prioridad en este juego. Ahora mismo. Necesito 50 peluches de esos. Para que sea como en el juego. Ahí real. Aquí hay cosa. Más dinero, más bonises. Vale. Que me gusta la música, por favor. Vale. Voy a ir a donde tengo el correo. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Qué bien. Hemos hecho como toda esta zona. Así, muy bien. Me gusta. ¡Hola, Chris! Podemos convertir a un bichín en entrenador Pokémon, ¿es verdad? Vale, no quería. Ahora, Dios, no quería hacer eso. ¡Piun! Si no lo había dado todavía. Vale. No hay nada aquí. No hay nada, ¿verdad? No hay nada. ¡Ah! Es esta casa. Tenemos correo. Viene la cartera. ¡Ojo! ¿No puedo pasar o sí? Sí puedo, ¿no? ¿Por aquí? Por aquí. Me diría cortar el pelo, pero me da mucha pereza. Sufro mucho. ¡Ole! Vale, ahora tenemos que restaurar aquí. No quería hacer eso. Quería enviar para allá a los rods y ahora sí que sí. Ahora. Eso es. Yo creo que esta es la escena que antes se me ha petado y eso es esta. Y no. No, Nina. Esta era la escena.
Tú eres como un cofre muy grande, ¿no? ¿O soy yo? La pregunta ahora es... ¿Hay alguna flor? Ah, vale, digo... ¿Hay alguna flor o algo? ¡Alguna flor! Antes de que el tiempo se acabe. Vale. ¡Pum! ¡Strike! ¡Pum! ¡Strike! Vale. ¡Pum! ¡Strike! ¡Pum! ¡Uy! ¡Pum! ¡Strike! Me cago en... Estáis aquí pegándome todos. Maldita sea. Estaba cargando y no estaba cargando a la vez, fíjate. Vale. Vale. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Lo bueno es que se quedan como un toquecillo solo. Vale. Me ha pegado un poquito. Quiero, por favor, dejad de... A ver, no estáis jugando al ping-pong. No llego, no llego, no llego. Vamos a tener que repetirlo otra vez porque no llego. ¡No! Me quedaba yo creo que solo uno. Por cierto, una amiga me ha recomendado un anime llamado Anohana. ¿Alguien sabe dónde puedo verlo en español? Pues no tengo ni idea. O sea, es de los que suelen recomendar normalmente la gente. Pero no tengo ni idea de dónde verlo. No quería hacer eso. Si hago así, pego en general. Creo que esta vez estoy yendo peor que antes. Yo estoy intentando hacerlo lo más rápido que puedo. Esta vez, a ver si con los ataques normales me vale mejor que con los otros, porque los otros los tienes que cargar y aunque te los cargues casi de un golpe, al final la carga, yo qué sé. Oye, no me pegues, perro. Vale. Dale, ya está, ya está. No estaba yendo peor que antes. Estaba yendo bien. Vale. Pensaba que estaba dándole como al grande. En plan, chilla como Link, es verdad. Es que no estoy acostumbrado a ver anime en japonés. Aún estoy empezando en este mundillo. A ver, yo es eso. Lo que más recomiendo siempre es verlo en japonés. Porque al final tienen como... O sea, a mí normalmente yo defiendo mucho el tema del doblaje. Porque me suele gustar mucho y soy de las personas que disfrutan mucho el doblaje. Pero en el caso del anime, no sé por qué, no sé si es por el presupuesto o por lo que sea, están como peor doblados normalmente. Normalmente, ¿vale? Los antiguos a lo mejor hay muchas veces que sí que están mejor doblados, los antiguos más importantes y tal. Pero últimamente, o sea, como que animes así importantes como que los suelen doblar un poco de aquella manera. Vale. Otro de que el tiempo se acabe. Me cago en todo. No me pegues, perro. Vale, ahí me he cargado a dos de una. ¡Hostia, el Gormiti grande! No me pegues, Gormiti. ¡Pum! Me he cargado... Ah, vale. Tío, me he cargado un Gormiti de estos grandes de una. No, volcaronas, no, los odio a los volcaronas. Odio a los volcaronas. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo de anime bien doblado. Ese es un ejemplo clarísimo de cuando un anime está bien doblado. Oye, por favor, ¡que no quiero hacer eso! Que no quiero hacer eso.
¡Ahora! ¿No me estás haciendo caso, por favor? Dejadme en paz, por favor. Vale. ¿Ya está, Donete? ¡Let's go! ¡Vámonos! Animes he visto Haikyuu, Violet Evergarden y Your Lady Been April. No sé, de momento he estado a gusto con los doblajes, pero entiendo lo que dices. Quizá me... El de Violet Evergarden creo que está bien. Yo me lo vi en japonés, hay que decirlo. Pero... Uf, este va a ser tocho, ¿eh? Pero es eso. Hay otros... El de Haikyuu no lo he visto, porque no he visto Haikyuu. Me dan ganas, porque todo el mundo dice que es buenísima. Y Your Lady in April también no la he visto en general. Otra del tiempo, pero bueno. Con lo que me agobia a mí que me pongas tiempo a las cosas. Me agobias, juego. Pero madre mía, me estás poniendo aquí a todos los minions, ¿sabes? Del universo. Se me está hasta ralentizando la Play 4, no te digo más. No es el directo, es la Play 4. No es el directo, es la Play 4. Pegando un poquito. Me quedan no sé cuántos segundos. Me da que no lo vamos a hacer esto, ¿eh? Me quedan 2 segundos. Nada, nada. Nada, nada. Ahora lo probamos otra vez. Más violento, que me rompéis el corazón, cachitos. Ay. Ese sí, Haikyuu es buenísima. Pero a mí me encanta el volei. Claro, entonces, perfecto. Vale, que esa recompensa sea buena. De momento, Rod, pasta. Y ahora, debe ser el gorrito más mono del mundo. Exactamente, FPS4. ¿Cuándo salía la peli? Hacer así y lo reventamos ahí. No, no le he dado ni siquiera una. Vale, perfecto. Como odio a los volcaronas, de verdad. Muérete, perro. Os morís todos de tirón. ¿Vale? No le voy a dar otra. No te doy gormiti. Me cago en... Ay, que me pega un poquito. ¡No me pegues! ¡No! ¡Maldita sea! Ahora a principios, ¿no? Creo que sí. A principios de octubre creo que era. Sí, va a salir otra. No, no parece sencilla. Voy a intentarlo otra vez y si no lo dejamos para mañana porque ya estoy en mi cupo de... Por cierto, claro, ahora estoy luchando, no puedo. Tío, pero a lo mejor tenemos alguna mejora o algo. Vamos a que se acumulen y hacemos así. Tira como un rayo para adelante, ¿no?
me van a matar a este paso. No me gustaría que me matasen, en verdad. Pero me han matado. Has empezado media vitalidad, tiene sentido. Pues lo vamos a dejar para mañana. Ya mañana hacemos más cositas. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Así que nada, que os vaya todo muy bien. Muchas gracias por estar por aquí. Voy a hacer cositas. Y nada, que os vaya todo muy bien. Y que tengáis un buen día. ¡Hasta luego, gente maja!